Sebas y a tres nuevas caras, un nuevo vídeo de combates temáticos. Estamos en el combate temático de esta semana. Y bueno, en el vídeo anterior, un suscriptor me dijo que en vez de grabar los combates temáticos directamente de la 3DS, porque la calidad no era muy buena, que me descargara aplicación, no, este programa, que lo que hace es. Tú escoges un equipo, el que te dé la gana, y combates contra otras personas que han escogido un equipo. Y así no tienes que subir a los Pokémon a nivel 100 como tenía que hacerlo en la 3DS, y la calidad es mucho mejor porque al ser ordenador yo tengo un programa para grabar la pantalla del ordenador y que estaba mucho mejor. Así ponemos la calidad de, digamos, de esta sección del canal de los combates temáticos, era mucho mejor. Y bueno. Iba a escoger, o sea, digamos, el equipo temático que había escogido para esta semana era uno que me sugirió un suscriptor, que era de Hora de Aventuras, y lo he hecho, ¿vale? Le doy a UO, ¿vale? Ahí está, y le doy a South All Team, ¿vale? Vale, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? Ahí está, vale, joder, pensaba que lo había borrado, vale. Está aquí el equipo que he hecho, pero no me había dado cuenta, ¿vale? De que puedes escoger. Lo quito de aquí, ahí está. Puedes escoger Random Battle, ¿vale? Que significa que digamos, el programa escoge por ti un equipo random. Así que en el equipo temático de hoy va a ser equipo random, ¿vale? Y en el equipo temático de la próxima semana ya haré el equipo de Hora de Aventuras. Así que vamos a darle a eso, a Random Battle, ¿vale? Así me pone un random team que puede tener legendarios, ese es el problema. Sabéis que a mí no me gusta nada utilizar legendarios, pero si me lo ponen, pues tendré que utilizarlo, ¿no? Y vamos a darle a ratón fin a random opponent. Ahí está, perfecto. Ahí está, va bastante rápido. Y nosotros. Va, es que empieza así como súper rápido, ¿no? Joder. Vale. Nosotros somos este Basuria 394 y tenemos que ir contra el Fadebrink este. Y empezamos con un Bidisum. Vale, o sea, antes digo que tengo legendarios y mejor. Tengo también un Probapass, un Cobalion, un Suana, un Sharpedo, ahí está, mi Pokémon favorito, y un Miltan, vale, bien. Lo malo es que está en inglés, pero bueno. Es de Roca Agua. Vamos con Leaf Blade. Ahí está, perfecto, super eficaz, le matamos de un golpe. Bien, no me mola que si clicas, bueno, clicas, que pones el ratón encima del Pokémon, te diga de qué tipo es, porque así digamos que facilita un poco las cosas. Pero bueno, a ver, de Divo Fantasma, lo suyo sería ir con Sharpedo, o podríamos seguir con Bidison. Vamos con Close Combat. Ahí está, ¿vale? Amiga ha evolucionado a Banette inmune. Ahí está, claro. Que es. Vale. El ataque que le he hecho es de tipo lucha. Y Banette es de tipo fantasma. Así que evidentemente no le hace nada. Vale. Vamos a cambiar a. Vamos a Sharpedo. Ahí está. Perfecto, ¿vale? Me ha quitado el 39%. Vale. ¿Y qué tiene? Vale, no, no tiene ningún ataque. O sea, lo he sacado por ser de tipo siniestro y no tiene ningún ataque de tipo siniestro, ¿en serio? Vale, muy bien. Vamos a mega evolucionarlo. Y vamos con Ice Flange. Vale, ahí está, perfecto. Mega Sharpedo, el mejor Pokémon que hay. Y le quitamos un 37 y le vamos. Iba a decir envenenamos, pero no. Le congelamos, que no nos salía la palabra. Ahí está, perfecto. Bien, podríamos ir con Sen Headbutt, pero Ice Flag le quita bastante, o sea, un 37%. Vale, ahí está, perfecto. Ahora le ha quitado mucho más. Está congelado Ice Flag y como está congelado no me puede atacar. Y Banette muerto sin ninguna dificultad. La verdad, habría sido más fácil si hubiese tenido algún ataque de tipo siniestro, como creía que tenía, pero bueno, me sacas pues ahí Flag y adiós Ninjax. Es que es un poco una lección bastante. ¡Oh! ¿Qué? Vale, no es una lección tan tonta. Vale, mata. ¿Qué puedo sacar? A Miltan, Casuana. Ah, voy a sacar. Bueno,
Va, vamos a sacar a prueba, pues evidentemente que es de tipo roca. Ahí está, Balloon. Y que haga... bueno, podría hacer esto. Ball Sweets. Pero igual es mejor que hagamos... Vamos a hacer esto. Vale, ya está. No me quita nada. Un 11%. Perfecto. Súper eficaz y Ninjask debilitado. Bien. Bien. Y no, no es su último Pokémon. Este Gliscor. Y vamos con... Bueno, podría hacer... Es de tipo volador tierra. Ahí está. Vamos con Power Bomb. Que es muy, pero que muy eficaz. Y debería matarlo de un golpe. Encima está a nivel 75. Y yo estoy a nivel 83, o sea que los niveles también... O sea, es que no sé... Nunca soy consciente de ese ataque, la verdad. Ahí está, vale. Uf, es que Terremoto me hace mucho daño, pero a muchos de mis Pokémon. Bueno, menos a Suana, porque es el tipo volador y no había caído en eso antes. Vamos con Scald y Gliscor debería de... Uf, no muere. Ah, no muere, me envenena. El envenenamiento es un problema. Es un problema, pero para él evidentemente no, porque se le recupera la vida. Ahí está Escaldar y ahora sí que sí este Gliscor muerto y le quedan dos Pokémon. Y el envenenamiento me está quitando cada vez más, así que debería de meter a Suana o no. Es que este Thrush, es que podría matarlo de un golpe o no. Uf, qué poco lo ha quitado, ¿no? Ah, este tipo, vale. Vale, es solo de tipo lucha y no, o sea, no sé por qué había pensado que era tipo roca, supongo que por su apariencia, pero solo es de tipo lucha, así que tampoco le hace tanto efecto, por eso. Y podría sacar, a ver, sacar a Miltan sería como suicidarlo. Es cierto que tiene Earthquake, ¿vale? Que es bastante interesante, pero me hace un ataque tipo lucha y mata a Miltan de un golpe. Es que, bueno, Bison... O Cobalion serían aquí la clave porque ambos son de tipo lucha. Vamos a sacar a Cobalion. Ahí está. Enseñamos cuál es nuestro quinto Pokémon. Perfecto. Lo falla. Ahí está. Y vamos con Iron Head. Sí, vamos con Iron Head. O si no, os podía haber hecho el otro ataque de tipo tierra. Creo que he haber visto que. Digamos que era de tipo tierra. No he visto cómo se llama. Uf, súper eficaz. Vale, y me saca Miltank. Es que a Miltan me lo va a matar. Un ataque tipo lucha mata a Miltank. Pero si cambio a Miltan, digamos que perdería un turno. Ah, vamos con Earthquake. Vale, me da igual que me lo mate. Ahí está. Es que no le queda mucho tampoco, ¿eh? ¿No me mata? Vale, perfecto. Ahora saca a Suana. El tóxico, digamos, el envenenamiento vuelve a empezar, así que perfecto. Hurry. Vamos con esto, o sea, me da igual que me cambie, voy a ir cambiando yo de Pokémon. Ahí está, me va a ir cambiando el sello todo el rato de Pokémon. Vale. Stone Edge, podía sacar esto, ¿vale? Ahí está, pero no le quita mucho. Evidentemente no le quita mucho, va a estar cambiando de Pokémon todo el rato, en serio. Ah. Rain Dance, no. Esto no. Vamos con esto, a ver. Por favor, no lo falles. Perfecto, súper eficaz. Y por fin matamos a este Pokémon. Ya suena, ahora sí que sí. Hay que cambiarlo. Vale, su último Pokémon, Scolipede. La verdad, Scolipede puede llegar a ser un Pokémon bueno. No sé si cambiar de Pokémon o no. Me daría igual que me mate. Bueno, es que Suana está bastante mal, pero es su último Pokémon y tampoco voy a hacer mucho más con Suana. Ahí está. Pero, o sea, es que para la vida que tenía, meterle para nada, es que tampoco era... Va, da igual. Vamos, con Cobalion solo le queda un Pokémon y a mí me quedan tres, así que debería de ganar. Yo creo que esto está ganado. Vamos con Iron Head. Uf, súper eficaz. Earthquake, vale, ahí está. 37. Creo que de otro Earthquake o digamos terremoto me mata, creo. Así que vamos, bueno, a no sé. Podríamos ir otra vez con... Pero tiene un 70%, o sea que le ha quitado el 30% solo, así que le dejaría en... Vale, le dejaría un 40... No. Vale, o sea, más avanzadas, vale. O sea, se... Vale, le dejaría... Eso, en 40%, o sea, lo que he dicho al principio, que no sé por qué he dicho que no. Vale, pues vamos con Iron
Uf, vale, perfecto. Un pese. Un pese. Ahí está. Vale, bien. Ahora, evidentemente, como he ganado un poco de pese, 7 veces, pero me ha dejado un pese. Vale. Evidentemente, ahora no voy a meter a Cobalión. O sea, le voy a dar a cualquier ataque porque me mata. O sea, es que meter a Cobalión sería una tontería enorme. Y es que poco a poco va recuperando vida. Y eso es un problema. Vamos con Bison. Que haga esto le quita el 30%. Así que le dejarían un 20%. Que podría ser interesante. Pero es que un Earthquake me mata. ¿Qué problema? Ahí está. No, vale, perfecto. Me queda. Qué poco me ha quitado, la verdad. Ahí está. Y ahora. Uf, es que. ¡Ah! Qué poco me ha quitado. Uf, me ha bajado la defensa y la defensa especial. Así, vamos con Stone Edge que le quita el. Uf, claro. ¡Ah! Este Scolipede está siendo un problema. Me ha matado ya dos Pokémon. Vamos con. Uf, Milink. The user estado y máximo un HP Rounded Hall Up. Ah, pues es interesante, pero vamos con Earthquake. Ahí está. Vale, perfecto. No, pensaba que era yo el que estaba haciendo Earthquake, pero en realidad el que me lo ha hecho es él. Vale, pues vamos a darle a Milk Drink. No somos más rápidos, en serio. Crítico encima. Ah, primer combate perdido. Random Pokémon Generator. Make money on Pokémon Go. Ah, vale, bien. Bien, vamos a darle en main menu. Y vamos otra vez a darle. Vamos ya contra nuestro segundo combate del vídeo. A ver si este le ganamos. Le damos a Random Battle. Y evidentemente ahora tendremos un nuevo equipo. Y empezamos con Darkrai. Bien, mi Pokémon, digamos, legendario favorito. Así que, ¿eh? ¿Qué? Sonu Left. O sea, que se ha ido. Vale, muy bien. He ganado este combate. Pero. Perfecto, o sea, he ganado este combate, vamos, en 3 segundos, increíble. Vale, pues le vamos a dar otra vez a Random Battle, evidentemente ese combate no valía, o sea, no. Vamos, con Lucario y Deoxys. Deoxys, qué suerte. Uf, Deoxys, me da un miedo. Uf. Ahí está, perfecto, por lo menos está, bueno, iba a decir que está a menos nivel, pero está a un nivel menos, así que tampoco me importa mucho. Vale, 30%. Perfecto. Yo creo de otro Dark Plus. Matamos este Deoxys muy fácil. Y estaría muy bien matarlo ya. No, no, no. Cambia. Zekrom. Va a tener todos los legendarios, en serio. O sea, qué suerte, ¿no? Porque no los ha elegido él. Zekrom era de tipo dragón eléctrico. De tipo dragón eléctrico. Yo no tengo ni. Uf, es que tengo un equipo. Tengo un equipo más malo. Un Tail. Sismito, bueno, Sismito tampoco está tan mal. Medichain, Among Us podría ser interesante porque tiene Espora. Y Sacle, que no me interesa mucho, la verdad. Vale, vamos a mega evolucionar. Bueno, podría mega evolucionar también a Medichain, así que no. Vamos con Flash Cannon. Vale, ¿qué? ¿Se ha vuelto a ir, en serio? Bas Raidor Forfeit. O sea, Basuría 394, Wonder Battle. ¿Se van a ir todos en serio? ¿Se van a. Uf. Así no se puede grabar? Vale, vamos a darle al último intento. Si este se vuelve a ir, dejo aquí el vídeo solo con un combate. Ya he ganado, o sea, tres. O sea, he ganado dos combates de tres. Muy bien. Vale, tenemos a Kyogre. Bueno, Mandibus, Zoroark, Lione. ¿Lione? ¿En serio? ¿En serio? Kingler, evidentemente sacamos. A Kinger, ahí está. Piroar, vale, por favor, Sir 2, no te vayas. Por favor, vamos a darle a Start Time. Ahí está, perfecto. Pelipper. ¿En serio has tenido la misma idea que yo de cambiar de Pokémon? Oh, Rockside. Rockside, lo siento, Pelipper. Uf, casi mueres. Casi mueres, 18 pesos. Vale, perfecto. Evidentemente ahora va a sacrificar al Pelipper, sería. Una tontería enorme mata, o sea, meterlo. Pero bueno, venga. Cuando quieras hacer un ataque cualquiera, ahí está. Pelipper debilitado, vale. Primer Pokémon debilitado con mucha facilidad. Aunque antes también habíamos debilitado su primer Pokémon con bastante facilidad. Y mira cómo ha acabado.
Pero bueno, venga, siguiente Pokémon. Charizard. ¿Metes a Charizard cuando tengo yo un Pokémon de tipo agua? ¿En serio? Vale, muy bien. A mí me ha evolucionado. Ay, ya está. Y decía, ¡oh! ¿Qué? No he mirado qué golpe me ha hecho, pero me ha matado un golpe. Me ha matado un golpe. Vale, muy bien. Vamos con Kyogre. No tengo ningún Pokémon que pueda mega evolucionar, lo cual puede ser un problema, pero bueno. Regresión primigenia de Kyogre. Ahí está, perfecto. Y vamos con Escaldar. Charizard al mega evolucionar ganaba el tipo, o sea, tenía tipo fuego, tipo volador todavía, ¿vale? Cuando me evolucionaba a Charizard X, creo recordar, era cuando ganaba el tipo dragón. Among Us. Vale, o sea, le ha quemado perfecto. O sea, aparte de ser, bueno, de ser de tipo planta, le ha hecho bastante daño. Pero bueno, tenemos Icepin, que va a matar a este Among Us. Y ahí está, perfecto. Era bastante obvio que le iba a matar. Venga, siguiente Pokémon, sácame a, yo que sé, a Piroar o a Charizard, que estaría muy bien. Groudon. Groudon, regresión primigenia. ¿En serio? ¿Justo tú también? Vale, pues muy bien. Escaldar. Oh, me paralizo, ¿en serio? Vale, pero de Fillet. Ah, lo falla. Vale, Groudon, de tipo tierra solo. Tipo tierra fuego, vale. Me saca en serio a... ¿Quieres dejar de fallar Escaldar? Es pesado. Uf, vale, o sea, me saca a Groudon teniendo en cuenta que es tipo... ¿Quieres...? Que es tipo tierra fuego y quieres dejar de... O sea, es que... Ah, está todo el rato fallando Escaldar, de verdad. Ahí está. Uf, 40%. Me ha quitado muchísimo. Fallet. Venga. Venga. ¿Quieres fallar más? A ver, último Escaldar antes de que te mate. Porque te va a dejar a dos peces. Antes te ha quitado 40%. Ahora te va a quitar seguramente otro 40%. O oh, 35%. Vale. Fallet. Claro. Falla todos. Uf, venga, te va a matar ya. No voy a meterte. Uf. Ha fallado 5 escaldares. No sé qué radio de fallar, o sea, de precisión tendrá escaldar. Pero los ha fallado todos. A ver. Podría sacar a Mandibus. Por si tiene algún ataque tipo tierra que no me afecte. Vamos con Mandibus. Ahí está. Uf, 25% las rocas esas. Vale. Hola, Groudon. No quiero problemas contigo. ¿Qué voy a hacer yo contra ti? Uf, este combate ahora ya no lo veo nada claro con este Groudon. Sí, claro, tienes... Vale. He hecho una tontería enorme. Me ha matado a Kyogre con un ataque tipo roca y yo voy y saco a Mandibus, que es de tipo volador. Claro. Cosas muy inteligentes, ¿verdad? Vamos con Braveheart otra vez. Me va a quemar. Ahí está, perfecto. Vale. Vale. No sé qué hacer. Es que contra este Groudon. Iba a decir Kyogre, no sé por qué. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vamos con. Bueno, está Lia soleado, así que Flame Powder pues, le haría más daño por eso, así que ahí está, vale, bien. No le quita del todo. Uf, paralizado. Pues como se haga con Kyogre que fallaba ahora todos los ataques. ¡Crítico! Crítico, vamos con Lionel. Que... Ahora Lionel salva este combate, que no lo creo. Pero bueno, oh, Spend Speed, vale. Pues vamos con Spend Speed. Por lo menos atacamos nosotros antes, porque creo. Bueno, no sé, creo que este Lionel podría ser más rápido que el Groudon, la verdad. Pero bueno, cuando quieras, atacas, ¿eh? Ahora no tiene ningún ataque bueno contra mi Lionel. No creo, yo creo que de un ataque lo mata, sinceramente. Pero bueno, a ver. Venga, cuando quieras. Venga, te quedan 120 segundos. Así que cuando quieras, en esos 120 segundos, atacas. No quiero hacer cortes, o sea, no quiero. Así que por favor, si dos, si pudieses escoger ya ataque, te lo agradecería mucho, ¿eh? La verdad. Pero mucho, mucho. Venga, por favor. Uf, es que no quiero hacer cortes. Venga. Te quedan 90 segundos, ¿eh? Sir 2. Venga. Ataca cuando quieras, ¿eh? Por favor. Venga. ¿No? Vale. Pues. Disconnect and has. ¿Qué pone? ¿Qué pone que no veo bien?
Vale. Tier 2, disconnect and has a minute to recover. Vale, o sea, le quedan 60 segundos y si en 60 segundos no ataca, pues adiós al combate. ¿Qué ha pasado con estos tres últimos combates que parece ser que nadie quiere combatir contra mí? Vale, pues perfecto, gracias. 40 segundos, venga. 20 segunditos, Sir 2. Venga, 10 segundos, vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adiós. Vale, pues perfecto, hemos vuelto a ganar otro combate. Bien, hemos ganado 3 combates de 4. No está mal, la verdad. No está mal, hemos ganado 3 combates de 4. Pues eso, espero que os haya gustado mucho este vídeo de combates temáticos. La verdad me fastidia muchísimo que la gente se conecte y luego se vaya. Hombre, igual porque tienen que hacer algo, pero es que la verdad me fastidia muchísimo. Pues eso, espero que os haya gustado mucho, que le deis a like, que os suscribáis, que os dé la nota para que el canal crezca. Y dejadme en los comentarios si preferís los combates en Pokémon Showdown o si no, si los preferís que los grabe directamente de la new, de la nueva 3DS. Dentro de poco voy a, o sea, estoy haciendo unas cosas, ¿vale? Para poder conectar la 3DS al ordenador y poder grabar, digamos, bueno, en HD no, o sea, para poder grabar bien y que los gameplays en la 3DS sean de más calidad. Así que eso, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis, que os dé la vida para que el canal crezca y nos vemos el próximo día con más combates temáticos. Adiós.